La raya látigo diamante es un batoideo que habita el Bentos del Océano Pacífico Oriental, desde Perú hasta California, pasando por las Galápagos. No suele habitar grandes profundidades, prefiere zonas costeras, que pueden ir desde los 10 a los 300 metros de profundidad. En Galápagos hay gran variedad de batoideos, es decir, de rayas, entre las cuales encontramos la mantarraya gigante, un batoideo en este caso pelágico. Esta surca los grandes océanos y realiza grandes migraciones en busca de su alimento. Vista en vídeos anteriores. La misteriosa y escurridiza raya mar. Y la ágil raya águila motea. Todas ellas con un esqueleto hecho de cartílago, no de hueso, y con branquias en la zona abdominal. En las costas mediterráneas tenemos un familiar muy cercano de la raya látigo diamante, y es la raya látigo común. Ambas, pese a estar a miles de kilómetros de distancia, pertenecen al mismo género, los Dasiatidae, y comparten gran número de similitudes. Algo mágico que observamos en Galápagos, concretamente en la isla Floreana, en The Post Office Bay, es una agrupación de rayas látigo diamante, a unos pocos centímetros de la costa. Estas permanecen tranquilas en aguas superficiales. Imágenes así solo se pueden ver en muy pocos lugares del mundo, y son gracias a los efectos de la conservación. La vida de algunos individuos se puede alargar hasta los 40 años de edad. Maduran sexualmente tarde y se reproducen por primera vez a partir de los 10 años de vida. Vía ovovivípara, es decir, a partir de huevos, los cuales se mantienen en el interior de la madre que dará luz a crías vivas, generalmente a una o dos por gestación. Como vemos, su fecundidad no es muy elevada, y la tardía maduración sexual podría ser un problema para esta especie, en lugares no protegidos. Es por ello por lo que es tan importante proteger y ampliar el número de reservas como la de las Galápagos, para evitar la desaparición de formas de vida tan únicas como las de esta raya látigo diamante.